Precisamente del Estadio Nacional Las Delicias, y ahí fue donde se desarrolló el partido, uno de los partidos históricos del fútbol nacional. Con este intento de sorpresa, lo vieron adelantado a Rafa García y por ahí le metía el zurdazo JC Portillo. Quiso sorprender, estuvo muy cerca también Marvin Monterrosa. Partido entre Águila y Alianza, un partido tosco, un partido con, no sé, realmente, ¿no? Pocas opciones de gol y por momento con muchas imprecisiones en el medio campo para ambas escuadras. Aquí tenemos algunas de las aproximaciones que se manejaron con Mario González, que se quedaba con el esférico. Esta tal vez fue una de las que tuvo Club Deportivo Águila, tal vez más claras. Y digo clara por esto, ¿no? Por cómo le ganaba a Carlos Salazar la posición a Ronald, no, era a, ¿cómo se llama?, a Henry Romero. Y después el centro la buscaba, en fin. Alianza tuvo, Alianza lo intentó, fue hacia adelante, pero el gol nunca llegó y al final iban a terminar sin goles. Esta, que es una jugada que después la vamos a analizar, ¿no? Porque aquí se viene la devolución perfecta, ¿no? La llegada, un centro y ahí aparecía. Tobar para mandarla por arriba. Qué increíble. Pero, ojo, porque ya la vamos a analizar. Había una banderola, una banderola en alto, y nunca había posición prohibida. Pero eso lo vamos a analizar a continuación, porque el señor Nelson Hernández preparó algo, yo sé. Bueno, vamos entonces a platicar del partido. Tanta pompa para tener un partido chato. Sí. Yo creo que ese es lo principal, ¿no? Sí. Tanta pompa para partido chato, porque fue un partido muy trabado en el medio, muy impreciso, mucho de medirse, mucho de analizarse, poco de profundidad, poco de ir a buscar la portería, pocas oportunidades y cero goles. Ahora bien, ¿quién creen ustedes que termina ganando la partida táctica o terminan creyendo que es un partido demasiado parejo? ¿Creen que alguien fue superior en algún momento que el otro? No, para mí fueron pasajes, nosotros los llevamos. En el segundo tiempo empezaron físicamente a abrirse los lugares y ahí empezaron las pocas posibilidades, pero fue muy parejo, de los dos. Tanto el error como de uno como del otro, y llegaron uno y el otro, pero no fue abierto como pensábamos nosotros. Tal vez terminó con más fuelle el Alianza, ¿verdad? O sea, como metiendo final. Más con ganas de hacer el gol. Pero te estoy hablando de últimos 17, 18 minutos por ahí. De ahí fue muy parejo. Muy, pero muy parejo. Yo todavía creí y dije, se puede dar la posibilidad que en estos últimos minutos caiga un gol de Alianza. Digo, si va a caer un gol, va a ser de Alianza, porque lo sentía que lo tenían encima. Pero fue ese lapso del partido, y paremos de contar. Ahora bien, me voy a meter de lleno, porque es muy difícil analizar un partido que tuvo poco. ¿No? Que tuvo poco. Pero sí tuvo cuestiones bien puntuales que generan polémica, y vamos entonces a revisar esas jugadas. Por favor, me ayudan en producción. Claro. Voy a comenzar a revisar esas jugadas. Sigo pensando que también en la convocatoria de Selección Nacional hay un mensaje clarísimo para alguien que iba a estar y que no terminó de aparecer, como Henry Romero. Porque lo que ha hecho ayer Henry Romero, a mí me parece que es antifútbol, y que de oficio debe venir la comisión disciplinaria e imponer una sanción. Porque es algo que no puede suceder. Y no me vengan a mí con el cuento de que han pasado peores cosas, porque yo no recuerdo en este poco tiempo que alguien haya mordido a otra persona, ¿no? Si han pasado anteriormente, Anaya lo hizo en algún momento, Ramón Martínez de Paz lo hizo en otro momento. Pero en lo más reciente, esto no lo habíamos visto. Y esto para mí es vergonzoso y es antifutbolístico. Esto no es fútbol. Está bien que vayan a chocar, que se digan cosas, hagan lo que quieran. Pero, por favor, ¿cómo vas a morder a tu rival? Esto no es así. No, aparte de que es antifútbol, es poco profesional. O sea, que no estás en el kinder, ¿sabes? O sea, no tenés 3 años que de repente a las mamás les llegan diciendo, mire, su hijo mordió a su compañero. Esas cosas pasan en el kinder. No en una cancha de fútbol, en una primera división, cuando sos profesional. Yo lo que, más allá de eso, Camila, que sí, no entiendo la reacción de Henry Romero, es que no entiendo a quién lo defiende.
En Twitter, créeme que he visto que estaban diciendo que íbamos a empezar con la campaña anti-alianza, no sé qué. Incluso gente de la alianza no entiende qué estaba haciendo Henry Romero. ¿Qué tenés en la cabeza? Es tan fácil no hacerlo, ¿sabes? Y si te cuesta controlar tu temperamento, aquí... Andá, busca ayuda, andá a terapia. O sea, aquí pueden... Escríbame quien quiera y le doy un par de números de psicólogos o psicólogas pues para que traten estos temas, pero no puedes hacer eso. Yo creo que hay una cuestión que es típica y sucede en estos casos. Vos mencionabas lo del kinder, me parece muy, pero muy bien. ¿Cuándo pasan esas cosas con los niños que uno viene y le pega una entidad a otro? Cuando hay berrinche. O sea, es una cuestión que sobrepasa totalmente la ética profesional. Sí, cuando el compañerito no le quiso prestar el juguete, ¿sabes? O porque tenía lápices de colores más bonitos que los tuyos, entonces obviamente no agarra, le pegaba una mordida, etcétera, etcétera. En cualquiera de los casos específicamente a lo que tiene que contribuir esto, si se está tratando de sanear la imagen del fútbol nacional, es a tratar de actuar éticamente dentro y fuera de la cancha. O sea, es importante. ¿Cómo justificamos lo injustificable, Chuy? Lo que pasa es que nosotros lo dijimos ayer. O sea, y claro, mucha gente dice lo que decía Camila, no, ¿qué alianza? No, yo creo que no hay que equivocarse y no hay que ser tan fanático por el simple hecho. Alianza. Y pudo haber sido un jugador de Águila. De Dragón. No voy a hablar ni de Águila, no voy a mencionar ni Águila Nefas, porque van a decir, y los históricos, los grandes. No. Pudo haber sido de Dragón, pudo haber sido de Fuente de San Francisco, de cualquier equipo. Reacción y el comentario de cualquiera de nosotros cinco. Hubiese sido lo mismo. Hubiese sido lo mismo. O sea, no es que sea por el hecho de porque es Alianza. No, ni porque es Henry Romero. No, señor. O sea, no. Y vamos... Es por el hecho de que es una situación antideportiva. Y vamos a partir las cosas, ¿no? Desde el inicio del partido, porque lo vimos, dijimos algo va a pasar acá. Menos mal no se fueron expulsados. Sí. Tendrían que haber expulsado los dos. Primero, bueno, Henry Romero, por esto, expulsado. Tendría que haber, pero nadie lo vio. Y Carlos Salazar también se tuvo que haber expulsado porque pegó cuantos manotazos quiso. Y el árbitro, bien, gracias. El árbitro nunca le mostró la tarjeta amarilla cuando se la tenía que mostrar. Le fue a pegar el pelotazo también, le quitó la pelota abajo a Henry Romero. Después le pega también el manotazo a Marvin Monterrosa. Le pega el codazo, que también Mario Jacobo se tuvo que haber ido con tarjeta en esa misma jugada. Es decir, también el árbitro fue muy permisivo. Y el árbitro tuvo que ver en esos roces, porque nunca lo paró. Pero vamos a la parte del arbitraje. Menos mal para el arbitraje, Gerson Tobar no hizo el gol. Hace el oso, uno de los osos de la jornada, creo que es el oso de la jornada. Menos mal. No hace el gol. Porque vean esta jugada de Gerson Tobar en ese fuera de juego. Por favor, la tenemos, la de Gerson Tobar, la que se pierde un gol. Increíble. Increíble lo que se pierde. Abajo del arco. Pero más increíble lo de línea, que dice que es fuera de juego. Cuando Gerson Tobar parte desde atrás y se confunde quizá con Michel Mercado. Sí, yo creo que ahí. Sí. Pero Michel Mercado, sí. Pero entonces se adelanta, se anticipa el árbitro mal. Claro. No la tenemos entonces. Está bien. Bueno. Ponelo ¿sabes el resumen. El resumen está. Agarrá el resumen. Lleva la flechita hasta el último. Se usa que flechita, ¿no? Sí. El detalle es que me parece increíble, más allá de que haya fallado el gol, me parece increíble que hayan dicho que era fuera de juego. Menos mal que no fue gol. Algo en que menos mal que no fue gol. Decía, menos mal que falló. Se hubiera armado un lío bárbaro. Claro. Pero déjame decir algo. Hay dos cosas importantes. Y que la gente sepa, nosotros vamos a estar denunciando las cosas que no son buenas. Lo que hizo Romero no es bueno. Ni tampoco, digamos, el hincha dice, ay, qué bien que lo hace, porque yo soy Alan. No es así, maestro. Antes era otra cosa, hoy hay cámara, lo pueden ver todo. Está mal el chico. Ya viene mal, está mal, lo hace mal. Y otra de las cosas que referí, no se pudo hacer las cosas como corresponde, pero hay un lema que le puede decir y sacar. Y también sirve para corregir a los referí por este partido, porque después los referí tienen que decir, mire, usted no dirigió bien. Se equivocó en esta,
y pongan atención, porque después la violencia de adentro va para el lado de afuera, porque después empiezan los hinchas, mirá lo que hizo el otro, y engendra, ahí está la... Acá está, mirá. Ahí está la jugada. Y engendra la violencia de adentro para afuera. Por eso decimos nosotros, los jugadores se tienen que dedicar a jugar. Si usted lo quiere marcar, márquelo como la gente, porque si no va a tener una violencia que después lo de afuera dice, ¡ay, qué bien mi equipo! ¡Mirá cómo marca y cómo me muerde! Y eso no es bueno. Ya, eso eran tiempos antes donde las cámaras no lo tocaban. Como decíamos con Roberto, nosotros jugamos al fútbol, le pegamos un codazo, lo partíamos, lo abríamos acá, nadie miraba porque no había cámara. Pero hoy lo están mirando y no es bueno. Queda sobre todo mal. Sobre todo porque si lo hubiesen visto, se quedaba con uno menos. Exacto, queda mal. Queda mal, muchacho, queda mal. Además la imagen del fútbol. Claro. De acá, viejo. Es otra cosa. Y hay que esperar si hay algún pronunciamiento de la comisión de disciplina, la comisión disciplinaria, que creo yo debería actuar de oficio porque es algo que no puede suceder. E incluso el antecedente más recordado de los últimos años, Luis Suárez mordiendo a Chiellini, se fue varios meses sin ni siquiera poder entrar a un estadio. Lo vetaron del estadio. Hay otra cosa. Suárez, rapidito, no nos olvidemos que también mordió a Altidor. Sí, hace años. Sí. Todavía Altidor salió... Le dijo, me está metiendo problemas con mi esposa. No es la primera vez. No es la primera vez, a eso me refiero, ¿no? Bueno, por cierto, hablando del fútbol salvadoreño, el Santa Tecla colgó un comunicado importante que tiene que ver también con este fin de semana y es algo importante que el estadio Eres y Mártires, ¿no? Va a ser su sede para partidos de local durante este torneo de apertura 2023. Así lo ha comunicado en sus redes sociales. Dale. Agradecemos a Roger Arias, rector de la UES y demás autoridades universitarias que nos dieron apoyo a la firma de la carta de entendimiento entre ambas instituciones, esperando de esta forma acercar al equipo a la afición de nuestra ciudad y departamento, así como llevar el fútbol de primera división a la comunidad universitaria. A partir de este fin de semana se juega ya permanentemente en el Héroes y Mártires y ustedes este partido del Tecla del sábado lo podrán disfrutar por la señal del Tradición en Deportes. ¡Uruguayo!